llevado de la razón, fui profesor. Como profesor, contaminé la razón de la fantasía. Y como escritor, contaminé la fantasía de la razón. Total, que me he armado un buen lío como profesor y como escritor. Gonzalo Torrente Ballester nace en 1910 en Los Corrales, Ayuntamiento de Serantes, luego anexionado a El Ferrol. Su infancia transcurre en el entorno familiar gallego, junto al mar y la naturaleza. Escucha relatos que fomentan su viva imaginación. Su padre, marino de guerra, hombre culto, despierta en él el gusto por la lectura, por el teatro, por la historia. Confiesa nuestro autor que a los 12 años leyó El Quijote y que cuando terminó el bachillerato conocía a los clásicos y buen número de obras de literatura extranjera. Siente muy pronto la pasión por la escritura, que no le abandonará. Así dirá muchos años después. La literatura se aposentó en mis entrañas como un virus contra el que no caben defensas ni se ha inventado aún la vacuna. De niño emborronaba cuadernos con novelas, comedias y cuentos que más tarde destruiría un exigente autocensor de 16 años. A los 17 años inicia estudios de Derecho en la Universidad de Oviedo, que pronto abandona, pero su estancia en la capital asturiana será muy beneficiosa porque a través del Ateneo entra en contacto con los escritores de vanguardia. Allí me enteré de que existían Joyce y Proust. Comentará años más tarde. También allí descubre la revista de Occidente y la Gaceta Literaria, y es en Oviedo donde escribe su primer artículo periodístico. En Madrid reside por breve tiempo y asiste a conferencias de Ortega y Gasset. En Madrid también conocerá de lejos a los afamados escritores de aquel tiempo. En 1935 se licencia en Ciencias Históricas por la Universidad de Santiago y será profesor de Historia Antigua en esa universidad. Durante la Guerra Civil se relacionará con intelectuales ideológicamente afines: Laín Entralgo, Tobar, Rosales, Vivanco, Dors, Ridruejo. Desde 1940 es catedrático de Lengua y Literatura Españolas y ejerce en diversas ciudades. Reside varios años en Madrid como profesor de Historia Antigua en la Escuela Naval, compaginando la docencia con la crítica teatral ejercida en la prensa y en la Radio Nacional. Durante estos años escribe su obra dramática y algunos relatos cortos. En 1962, ciertas disidencias con el régimen político a raíz de la firma de un manifiesto provocan el cese de sus funciones en la Escuela Naval y en la prensa y radio oficiales. Por esta causa, pide el reingreso en la cátedra de instituto, ejerciendo en Pontevedra. En 1966 recibe una invitación de la Universidad de Albany y allí permanecerá como profesor hasta 1973, salvo breves periodos. Durante estos años, Torrente no ha dejado de publicar novelas, libros de crítica literaria, artículos, pero si bien es reconocido como crítico independiente y solvente, no se le estima como dramaturgo y novelista. La novela que le abre el camino a la consagración es la saga Fuga de J.B., gestada en América y publicada en España en 1972 y que obtiene el prestigioso Premio Nacional de la Crítica y el Ciudad de Barcelona. Tiene el autor entonces 62 años. A su regreso de América, Torrente se establece definitivamente en Salamanca y en este periodo se suceden los premios y reconocimientos públicos que le fueron negados en su juventud. Es elegido académico de la lengua en 1975.
nuevo premio de la crítica en el 77, premio nacional de literatura en el 81, premio Cervantes en el 85. Es nombrado doctor honoris causa por las universidades de Salamanca en 1987, de Santiago en 1988 y de Dijon el mismo año. Este año también recibe la distinción de Caballero de Honor de las Artes y las Letras, lo que significa un reconocimiento del mundo literario francés. Obtiene el premio Azorín en 1994 y el Castilla y León de las Letras en 1996. Torrente se inicia en la literatura en el género teatral. Publica a los 28 años El viaje del joven Tobías, drama de tesis religiosa en el que se anticipan algunas constantes literarias del autor, como la recreación cultural de los mitos y la incursión en lo fantástico. Le sigue El casamiento engañoso, 1939, que pretendía ser un auto sacramental moderno, el drama histórico Lope de Aguirre, de 1941, El retorno de Ulises, de 1943, donde el autor vuelve a recrear el mito. Nunca se representaron estas obras y el fracaso reiterado como dramaturgo le condujo a abandonar este género y a intensificar la creación novelística. Conocedor de la literatura de su tiempo, Torrente nos ha legado dos libros importantes: Panorama de la literatura española contemporánea de 1949, valiosa antología de los escritores coetáneos, y Teatro español contemporáneo de 1957, obra igualmente valiosa para conocer la producción dramática. La novelística del autor se perfila entre el realismo y la fantasía. Él se confiesa inclinado por temperamento y educación tanto al realismo más estrecho como a la fantasía más desenfrenada. De ahí que se mencionen dos etapas en su trayectoria narrativa que se corresponden con las dos trilogías, la realista y la fantástica, que aglutinan sus más famosas novelas. Antes de la trilogía realista Los gozos y las sombras, Torrente ha publicado otras novelas. La primera, Javier Mariño, de 1943, es una novela de tesis que cuenta las inquietudes políticas y religiosas de un joven vinculadas a un proceso amoroso. El conflicto humano suscita interés, aunque la novela presenta una visión del mundo maniquea y partidista que Torrente abandonará enseguida. Se advierte que es obra de un escritor principiante. En El golpe de Estado de Guadalupe Limón, publicada en 1946, se afianza la tendencia del autor a la desmitificación, tendencia apuntada en su teatro y refrendada luego en la novela posterior, desmitificación tanto de personajes como de hechos y situaciones, de costumbres, de instituciones y de creencias, de la historia y de los mitos, y que se lleva a cabo a partir de los procedimientos humorísticos, la ironía, la parodia. Es esta una novela de dictador que presenta la originalidad de un golpe de Estado perpetrado por una mujer en una innominada República Hispanoamericana. La trilogía realista Los gozos y las sombras se inicia con El señor llega, publicada en 1957, a la que siguen Donde da la vuelta el aire, 1960, y La pascua triste, 1962. Se trata de una novela saga que narra una historia de pasiones en un contexto rural gallego espléndidamente recreado. Pero más allá de la anécdota, se pone de relieve la oposición y la pugna entre dos concepciones de la vida, dos poderes antagónicos: el régimen señorial en declive y la emergente sociedad industrializada con sus poderosos de nuevo cuño. Esta trilogía fue llevada a la pequeña pantalla. La novela siguiente, Don Juan, se escribe, según dice Torrente en tono coloquial, por un empacho de realismo, refiriéndose a los gozos y las sombras. En Don Juan se recrea el mito literario de manera original y desde una perspectiva intelectual y heterodoxa. No es el donjuanismo el eje temático del relato, sino el desafío que hace el héroe a la divinidad sobre la supervivencia en el tiempo, sobre la eternidad. En Offside, publicada en 1969,
regresa el autor al realismo, mostrando un retrato crítico e irónico del Madrid coetáneo y, en concreto, de determinados círculos culturales y financieros de la capital. La saga Fuga de J.B. inaugura la llamada trilogía fantástica. La crítica es unánime al considerarla como la mejor novela del autor y, sin duda, una de las mejores de este siglo en nuestra lengua. De difícil lectura, en ella vuelven a imbricarse la realidad y la fantasía, lo intelectual y lo costumbrista, lo cotidiano y lo mítico maravilloso, en una síntesis excepcional de las constantes literarias del escritor, depuradas por el ejercicio constante de la escritura a lo largo de 3 décadas. Los protagonistas de la original novela, componentes de esta nueva saga, comparten las iniciales JB del nombre y del apellido. A través de ellos se ensartan sucesivas historias y digresiones al modo cervantino. El mítico escenario donde ocurren los acontecimientos comunes o insólitos es el pueblo imaginario Castroforte del Baralla, no otra cosa que símbolo de la Galicia profunda, de su cultura, ritos, cultos, mitos y costumbres, ciudad ensimismada que periódicamente levita en huida hacia las nubes. El enorme despliegue de fantasía e imaginación de que hace gala el autor en la novela no es obstáculo para disfrutar de la amenidad del relato, inteligente y divertido, genial parodia o gran disparate, como lo califica el mismo Torrente. Escrita en la línea del esperpento, se ofrece al lector una visión caricaturizada y humorística de la literatura y de los literatos, de la historia y de las ideologías, y en ella se ridiculizan credos religiosos y políticos, instituciones y costumbres con una agudísima ironía. Completan la trilogía fantástica Fragmentos de Apocalipsis, de 1977, y La isla de los jacintos cortados, de 1980. Su integración en una trilogía es forzada porque se trata de novelas que no responden a un plan unitario. Fragmentos de Apocalipsis es una metanovela, cuyo argumento es la génesis de una novela, el proceso de creación mostrado al lector. Fantasía y realidad se aunan de nuevo en la doble trama que se desarrolla en la isla de los jacintos cortados, una realista amorosa en forma epistolar y otra trama histórico-fantástica, invención del protagonista de la primera para distraer a su amada. En esta segunda trama se especula humorísticamente con el dislate histórico de que Napoleón no existió, fue inventado. En su novela más reciente, Torrente realiza incursiones en diversos géneros y tendencias. En la novela histórica Con la rosa de los vientos, 1985, y Crónica del rey pasmado, que constituyen sendas parodias del género histórico con propósito desmitificador, la primera de ellas se centra en las intrigas palaciegas de un minúsculo reino centroeuropeo. En la segunda, los dardos irónicos se dirigen a las altas instituciones de la corte y de la iglesia en el siglo XVII. También esta obra ha sido llevada a la pantalla. En el relato autobiográfico y memorial Con Filomeno a mi pesar, publicada en 1988, y con la entrega más reciente, Los años indecisos de 1997, vinculadas con la primera novela Javier Mariño en el tema La duda y el desconcierto del joven ante un incierto futuro. Torrente realiza también incursiones en la novela de intriga con La muerte del decano, 1992, enigmática historia de suspense en torno a un posible asesinato perpetrado en un centro universitario. Regresa a la metaficción con la novela de Pepe Ansúrez, de 1994, y al costumbrismo reaparecido en La boda de Chon Recalde, 1995, que ofrece una estampa provinciana y unos personajes a un tiempo mezquinos y entrañables. Esta última etapa de su trayectoria narrativa se caracteriza por la sencillez formal, en contraste con la complejidad precedente, especialmente de la trilogía fantástica.
Torrente muere en Salamanca el 27 de enero de 1999, a los 88 años de edad. Fiel a la exigencia de su vocación literaria, escribe hasta su final sin que se lo impidan su ancianidad, la enfermedad y la ceguera. Se publica pocos días después su obra póstuma, Doménica, relato fantástico para niños que el autor dictó, imposibilitado para escribir, muy poco antes de su fallecimiento. Es su tributo al mundo de la infancia. La obra narrativa del escritor gallego se reconoce hoy como una de las más originales, completas y valiosas en el ámbito hispánico en lo que va de siglo. Su aportación al género de la novela, como hemos visto, reside en la creación de mundos imaginarios insólitos, donde se fusionan con sorprendente naturalidad y al modo cervantino la realidad más cotidiana con la más desbordante fantasía. Mundos, por otra parte, siempre referidos al hombre y a su peripecia vital, núcleo de su temática. Con inteligencia, penetración y sutileza, Torrente ha indagado en lo humano, se ha adentrado en lo personal, ha abordado la indefinición y el desconcierto del hombre moderno, su identidad disgregada e inconsciente, su perplejidad e indecisión ante la vida. Para expresar temas profundos, acude a la invención y a la fábula, buscando en ellas la parábola de lo que somos y se sitúa desde la ironía, el humor y la parodia. No es preciso recalcar la originalidad y brillantez de su prosa, su versatilidad. Sus novelas constituyen verdaderos ejercicios de estilo que desafían las modas literarias. Los perfiles cervantinos de la obra de Torrente han sido abundantemente destacados por sus comentaristas. Él se consideró cervantino y cervantista, y ahí está como muestra su ensayo El Quijote como juego y sus continuas referencias al más grande escritor español. Sobre este aspecto, el Premio Nobel de Literatura José Saramago ha destacado la estrecha vinculación de la saga Fuga de J.B. con El Quijote a partir de la semejanza de los personajes, legitimando al desaliñado y Enteco Bastida como continuador de Alonso Quijano. Cuando Saramago destaca las excelencias de esta novela, irrepetible e inagotable como El Quijote, no vacila en afirmar que el lugar a la derecha de Cervantes, vacante durante siglos, ha sido ocupado por el autor de la saga Fuga de J.B.